Miren, una vista muy bonita desde aquí. A la derecha, río Sena y Torre Eiffel. A ver, la torre parece de oro. Hasta se refleja en el río. Miren qué bonito el reflejo ahí a la derecha. Una curiosidad. Miren a la izquierda, por favor. Una estatua de la libertad. Porque eso igual no se lo esperaban encontrar en París. Bueno, París tiene... Nueva York tiene una muy grande, pero París tiene varias pequeñas. ¿Por qué tantas estatuas de la libertad en París? Probablemente lo saben ustedes. El proyecto de Estatua de la Libertad fue un proyecto francés. Se construyó en París y fue llevada como regalo, vamos a decir, del pueblo francés al pueblo de los Estados Unidos. Fue llevada en barco, pasó por aquí, desmontada, y llegaron allí a Nueva York, la montaron encima del pedestal. Si han estado ustedes en Nueva York, pues el pedestal aquel que es tan grande prácticamente como la escultura. Los americanos construían el pedestal y los franceses construían la escultura. Por eso París tiene varias, para de alguna manera recordar al visitante que bien si el símbolo es americano, nadie lo va a discutir. Pues porque debajo del arco, y ya ven que esta plaza es enorme además, por eso les decía, los monumentos en París son gigantescos. Miren ustedes, debajo del arco, en el suelo, en el piso, hay una llama, ¿la ven todos? Esa llamita ahí, llamasa, está ahí para recordar que debajo de la llama fue sepultado un soldado francés, víctima de la Primera Guerra Mundial. Esa guerra que fue de 1914 a 1919, vamos a decir. Y ese soldado francés murió anónimamente en esa guerra y fue sepultado precisamente anónimamente. En esta plaza lo mejor es la vista hacia la izquierda. Atención, de aquí a poco, Avenida de los Campos Elíseos entera con el Arco de Triunfo al fondo. Atención, atención, ahí. Y esa es una vista. Y por eso, bueno, si alguien cuenta utilizar el metro y venirse por aquí, pues, bueno, pues vienen aquí, luego se recorren ustedes la avenida, como quieran, ¿eh? A la derecha hay un jardín y el Museo del Louvre, y a la izquierda la Avenida de los Campos Elíseos. Y esta plaza tiene un nombre muy bonito, se llama Concordia. María Antonieta pasó por aquí cuando fue llevada a la guillotina. Y una buena parte de los edificios estaban aquí. Estaban aquí. Esto, María Antonieta, ocurrió ese momento de guillotina en el mes de octubre de 1796. Esta es una zona en la que podemos evocar a María Antonieta, que fue acusada de alta traición al gobierno de la época, el gobierno revolucionario, y declarada culpable y pena de muerte y guillotina. Y otra mujer más o menos de la misma edad, y esta ya del siglo XX, también podría ser evocada por esta zona, porque también tuvo un final trágico. No sé si se acuerdan ustedes a quién estamos hablando.
tuvo un final trágico, con la misma edad, más o menos. Estaba en un hotel al lado del cual vamos a hacer la tercera paradita, un hotel carísimo que se llama Hotel Ritz. Y estaba con su novio, que era el hijo del propietario del dueño. Ya ven ustedes por dónde van los tiros. Se llamaba Diana de Gales, Lady Diana. Ah, sí. Y de aquí, del hotel, ya verán, la plaza es muy bonita y la columna del centro es de Napoleón. ¿Saben que Napoleón mandó construir esa columna que ven ahí a la izquierda? La mandó construir después de mandar fundir los cañones que el ejército enemigo abandonó en su retirada de una batalla muy famosa llamada Austerlitz. Batalla en la que Napoleón fue el triunfador. Y miren qué bonita la plaza, los alrededores todo muy sobrio, muy elegante, muy francés, muy clásico. Esta plaza se llama Vendôme. Y a la izquierda está el Hotel Ritz. Mirenlo, los toldos blancos, ¿lo ven allí? Solo aquella parte, ¿eh? No se imaginen que el Ritz es toda la plaza, es solo aquella zona en que las ventanas están bastante encendidas. Pasar muy despacito porque yo no sé aquí para, va a ser un poco difícil. Mira, vamos a intentar una paradita, les dijimos que haríamos tres, vamos a hacer cuatro. Si podemos, ¿eh? Si podemos, porque este monumento hay que verlo si es posible desde fuera del bus. Además verán ustedes que en la puerta hay un grupo de personas bailando tango. Se lo digo en serio, están bailando tango. Ah, colocan los altavoces, la música y bailan tango. Esto es la Ópera de París 1875. El arquitecto se llamaba Carnier y funciona como ópera. Lo uno y lo otro no es incompatible. A la izquierda está también el que está considerado como el segundo espectáculo más famoso probablemente de Europa, ¿eh? Hablo ahí así, ¿eh? Se llama Lido. Es el segundo porque el primero van a ir ustedes mañana por la noche, creo. Y lo que tenemos delante con columnas es la Asamblea Nacional, que también la están restaurando. A veces me dicen, qué mala suerte, la primera vez que vengo a París y tanta cosa restaurándose, ¿no? Miren, no es cuestión de suerte, aquí es normal, ¿eh? Saben que más o menos cada 7 años se limpian, se restauran los monumentos de París. Terminan con uno, empiezan con otro. Así que aunque ustedes vengan a París 10 veces, seguro las 10 encontrarán algo tapado, ¿eh? Es una ciudad que siempre va a mejor. Thank you.
pesa la torre unas 7.000 toneladas. La pintan cada 7 años con 52 toneladas de pintura. Le dan varias capas, ¿eh? A la derecha verán aparecer durante unos segundos el Sagrado Corazón. ¿Preparados? Mira a la derecha. Ahora, ¿eh? Allá al fondo de todo, ¿lo ves? ¿Sí? El Sacro Equeo, Sagrado Corazón, allá arriba. El Montmartre. El mismo arco, de las mismas medidas, 50 por 40, de cartón. Pintado con los colores de la bandera francesa para que la emperatriz contenta pasara por debajo del arco, ¿se imaginan? Y Víctor Hugo, se acordarán ustedes de aquel gran escritor. El día que murió, Víctor Hugo pasó toda la noche debajo del arco, ¿eh? Con la carreta de los pobres, tal y como él quiso. Y eso que miren, Víctor Hugo dicen que fue el único hombre de toda la historia de Francia que en vida tuvo una avenida que llevaba su nombre, ¿eh? Que es una de estas 12 avenidas que desembocan al arco, ¿eh? Campos Elíseos, estamos ahora en lo alto de Campos Elíseos, que es la avenida comercial más cara de París, y una de las más caras del mundo, como la quinta avenida, ¿sabes? Saben que pocas personas viven aquí en Campos Elíseos, se dicen unas 15 familias. También digo yo algo, aun teniendo mucho dinero, en fin, si yo tuviese mucho dinero, no vendría a vivir aquí, en un lugar donde siempre hay gente, siempre hay tráfico, ¿sabes? De noche, de día, hay lugares tranquilos en París y lindos también, ¿no? Así que lo de siempre que tenemos aquí, pues miren, todas estas oficinas, ¿sabes? Las tiendas de lujo también, sobre todo por aquí, esta parte, la de arriba de Campos Elíseos. Después cuando bajas más la avenida, ya tienes tiendas tipo Zara, ¿no? Que son más asequibles, ¿sabes? Pero aquí, como está al ladito del Arco del Triunfo, es más caro. Y en la callecita de la derecha verán ustedes al fondo la iglesia de la Madeleine. Ahí está, una de las poquitas iglesias de París que no tiene cruz arriba. Parece un templo griego, ya verán, con tanta columna. El jardín de la izquierda, les decía, que les llevaría hasta el Louvre, se llama el Jardín de las Tullerías. Se llama así porque viene de la palabra tuile, que en francés significa teja. De todos los puentes que hay en París, que se llama el puente Alejandro III. El que tiene las esculturas doradas arriba, doradas con oro también, ¿eh? Miren qué hermosura. Esas esculturas que nos representan la ciencia, el comercio, el arte y la industria, ¿no? ¿Saben que? Y se ve a mano izquierda, al fondo de todo, las torres de la Catedral de Notre Dame. ¿Las ven? Ahí al fondo de todo. Pero sepan que toda la antigua ciudad galo-romana estaba por aquí en la época, ¿eh? En el barrio latino. Miren, nos han abierto un mercadito a mano derecha. Ahora es la época, ¿eh? Muchos barrios te colocan esos mercaditos que dicen que son cosas hechas a mano, que vienen de la provincia, ¿saben? Después también, como está de moda ahora toda la comida bio, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer el jardín de la derecha, jardín de Luxemburgo, uno de los jardines más bonitos que hay en París. A ver si podemos pasar por el centro del jardín, que a veces está cerrado, ¿eh? Pero bueno, se va a intentar. Y antes les voy a mostrar una escultura de una señora que se está desmayando, ya verán, se lleva la mano a la cabeza, y la hicieron para conmemorar los médicos que inventaron la quinina, ¿sabes? La única medicina
que tenían en el siglo XVII, lo único que hacía bajar la fiebre, ¿no? Porque en la época, en el siglo XVII, ¿saben ustedes cuál era la mejor manera de sobrevivir? Muy fácil, ¿eh? No caer enfermo. Mira, te ponías enfermo, se acabó. Falta de medicinas y falta de higiene. ¿Saben que en la época la gente no se lavaba, ¿eh? No olviden que tenemos el rey más sucio de toda la historia de Francia, Enrique IV. Miren, Enrique IV no se lavó nunca jamás, jamás en la vida. Y saben otra cosa, fue el rey que tuvo más amantes de toda la historia de Francia. ¿Qué les parece? Muy bien, miren a la derecha. Miren qué hermosura. Al fondo, a la derecha, verán un palacio que construyó María de Médicis. Se encuentra el Senado, ¿eh? Y a la izquierda también la perspectiva es bonita, fíjense. Que sigue todo bien talladito, ¿no? Y al fondo el otro edificio con cúpula de color blanco es el observatorio. Así que ya ven, señores, un jardín geométrico, un jardín simétrico, es lo que llaman un jardín a la francesa. Que eso también es lo que veremos esta tarde en Versalles, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Versalles es a lo grande, ¿no? También en París tenemos jardines tratados a la inglesa, que es lo contrario. Están hechos por el hombre igual, ¿eh? Interviene la mano humana, pero están hechos de una manera más salvaje, ¿sabes? Hay pequeñas colinas, hay lagos artificiales. Son bonitos, ¿eh? Pero bueno, es otro tipo de paisaje, ¿no? Muy bien, pues ahora cuando pasemos el semáforo a la derecha, verán la iglesia, la Sorbona. Aquí está, entre los arbolitos. Y es a partir de aquí, a la derecha, donde van a ver estos callecitos donde están todos los restaurantitos, ¿eh? Si quieren venir de noche. Les voy a mostrar de lejos, porque no nos dejan acercar, la Catedral de Notre Dame. Cuando pasemos el semáforo, a la derecha la verán. Bueno, lamentablemente pues se incendió, ya saben, ¿no? Aún están investigando por qué, ¿no? El origen del incendio. Hay que admirar, ¿no? El carácter humano de la catedral, ya que en la época no había las máquinas que hay ahora. Las piedras las transportaban por el río Sena y después con cuerdas y a base de esfuerzo humano lograron hacer, preparados, ya la verán, a la derecha, una maravilla. 170 años estuvieron para construir la catedral. Por eso que cuando lo vi en la tele me dio no sé qué, ¿no? Porque ves que 170 años para construir y en unos minutos se te destruye, ¿no? La catedral, ¿verdad? Cuando, no sé si lo vieron ustedes cuando cayó la aguja y todo, que no sé, fue impresionante, ¿no? Venga, miren a la derecha, en que está la grúa, todo. Que data del siglo XII la catedral. La primera piedra se colocó en el año 1163, imagínate, siglo XII. Con el barco Mosh, podrán pasar por el ladito de la catedral, pero ahora no nos dejan incluso ni a los peatones, porque está todo alrededor cerrado, ¿saben? ¿Saben que estas cajitas de color verde que ven aquí a la derecha, cerradas, es algo también muy típico de París, que se llaman los bouquinistas? Viene de la palabra bouquin, que en francés significa libro, Y se abren como simple cajitas, van a ver una abierta más hacia adelante. Están todos los libros expuestos, algunos caros porque son antiguos, otros al contrario, más baratitos porque han sido utilizados, pero se conservan bien, ¿eh? Libros, cartas postales, colecciones de sellos, hay de todo. Y normalmente los abren los fines de semana, ¿saben? Pero bueno, como hoy hace buen tiempo y están estos cerquita de la catedral, que normalmente es un lugar donde pasea gente, pues también aprovechan y abren. Miren a la derecha que los tienen. Y el próximo puente que van a ver a la derecha es curioso porque se llama Puente Nuevo, pero es el puente más antiguo que hay en París. Se llama Puente Nuevo porque fue uno de los primeros puentes de piedra, ¿saben? Antes los puentes eran de madera, ¿eh?
fue uno de los primeros que se iluminó y uno de los primeros también que se construyó sin casas a ambos lados. Antiguamente el parisino cruzaba el río Sena sin ver el agua, ya que había una casita al lado de la otra. Sí, así que por esa razón lo denominaron pues Puente Nuevo. Sí, normalmente hay escaleras, no sé si en todos los puentes, pero la gran mayoría hay escaleritas que bajan al río y se puede pasear por abajo, ¿no? Y los viernes, sábados por la noche es donde se sienta la gente joven, con botellas, ¿verdad? Ya se sabe. Pero es agradable también pasear por allá abajo. La iglesia que ven a la derecha es la iglesia San Germán d'Auxerrois, se llama. ¿Saben qué pasa? Que el Louvre antes fue un palacio, ¿eh? Y como en la época todo palacio tenía una capilla real, esta fue la capilla real, del palacio del Louvre, cuando los reyes vivían aquí, ¿no?
Ya saben, en Colombia, bienvenidos. ¿Cuándo? ¿En dónde viven ustedes? Mire, Bogotá es la capital de Colombia. Ajá. Nosotros vivimos aquí a Alemania. Perdieron dos. Preocupados. Faltan dos. Estamos preocupadísimos. Faltan dos. Pero vámonos. Pero vámonos. Ellos verán cómo llegan. Y se regresó. Oh, ¡qué triste historia! Fue muy triste. Muy triste. Sí, yo pensé que se habían ido por otra cerveza. Pero cómo no me invitaron, porque la forma en que lo dijo, se quedaron los dos por allá. ¿Por qué no nos quedamos en este hotel? Es por los mal pensados que están riendo. Pues sí, por eso iban soltando la carcajada. Bueno, Susana. Hasta en obra de París. Después se cruza la calle y hacia la izquierda está el ómnibus, el estacionamiento, ¿okay? Ahí al final, detrás de la casa amarela. Después de la casa amarilla está el ómnibus, el estacionamiento. Ah, okay. A las 5. Allí. Media hora. Okay. Vamos a ver si alcanzamos. Que venga a bajar.
fondo, al fondo a la derecha, aparte antigua, la parte antigua, ahí vemos la torre de la catedral, la al fondo. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí a direita, todo eso es nuevo a partir de los años 50. Porque con el Prat Marsal pues se reconstruyó bastante rápido. Y hubo ciudades que hubo algunas ciudades han sido reconstruidas más o menos como eran antes. Algunas ciudades se reconstruyeron pues más o menos como eran antes. Otras ciudades perdieron todo su sabor auténtico, su casco antiguo, la parte vieja, todo lo antiguo. Y bueno, pues en Frankfurt aconteció eso, en Frankfurt eso pasó. Todo esto es nuevo, todo esto se ha construido después de la guerra. Nada es antiguo, pero lo que van a ver está reconstruido como era antes. Pero nada es antiguo, ahí ficó todo destruido. Pero van a ver esa plaza, algunos predios, algunos edificios de la plaza se reconstruyeron como eran antes. No, hoy aquí como en París, si a París lo hubieran bombardeado, no teníamos París. Porque esta ciudad no era así antes de la guerra, era muy bonita. Era muy bonita. No era así. Ahora Frankfurt, toda esta parte es nuevo, nada que ver con el Frankfurt de antes. El Frankfurt de antes, en la plaza a donde ahora estamos indo, en la plaza a donde ahora vamos, Plaza Römer.
la muralla tenía varias puertas. Las puertas pequeñas, ahora tira cuatro principales, norte, sur, este, oeste, cuatro principales, las mayores, más grandes, para dejar los carros entrar con mercaderías, con frutas, con verduras, con carne, y venderla en la plaza principal, que era donde se hacía el mercado. Entonces, por las calles, las entradas grandes, entraban los carros con las verduras y todo para vender en la plaza, que es a donde vamos ahora. Este pueblo es muy pequeñinina, muy pequeña la parte azul. Pero a ver, estamos aquí. Parking 1, número 1. Toda la muralla, es que toda la muralla, la conserva toda, toda, toda. No tenemos muchas murallas, pero estas se conservan todas. ¿Ves las murallas? Tampoco una torre, y esos buraquiños, era para estar ahí, primero con las flechas, ¿no? Y después ya con alas, después ya pues para defenderse. Esos buraquiños, una muralla, ahí detrás estaban para defender la ciudad. Entramos, entramos por aquí. Pasados de edad. Pasados de peso, pasados de gota, pasados de... Pasados de peso también. Ya le dijo todo, ¿eh? Ya le dijo todo. Ya, ya. Pasados de gota. Cuidado. Ya te paras, ahora sí que pasaste. Le tocó todo. Mira el pesebre.
Entonces, míralo, María. Ya abrió. Ay, por Dios. Bueno, ¿y se vio o no se vio? Sí, ahí se ve. Yo no veo ningunos monos. Mírenlos. Ay, qué belleza. Está muy bello. ¿Ya cerraron? No. Parece como a Rogelio y a Juan Carlos en esa ventana. Con el sombrero. Carlos con el sombrero y Rogelio allá con Carlos. Igualitos. Está buena. Ya están cerrando. Si sí, quedan en la misma posición, se ve la jarrita ahí. El otro no es muy claro, pero el de las alitas sí. Mira que ellos corren. Ay, qué belleza. Ay, no. ¿Se vio o no se vio? Sí, ahí se ven. Yo no veo ninguno. ¿Cómo no? Junto al reloj. Ay, qué belleza. Eso está muy bello. ¿Ya cerraron? Todavía no. ¿Dónde andan? Parece como a Rogelio y a Juan Carlos en esa ventana, ¿cierto? Vean. El Juan Carlos con el sombrero y el Rogelio allá con barba. Igualitos. José, ¿dónde? Miren las fachadas. Fachadas de las casas, miren las fachadas. Fachadas de las casas diseñadas. Mira qué lindo.
vamos en un estacionamiento, vamos a un parking, a donde o Castillo dos Pais, el Castillo de los Padres, chica, a Baixo Noso, el amarillo, el amarillo. Ahí está el Castillo de los Padres. Allá con el castillo del rey loco. Eso dijo esta mujer, ¿no? Mira las casas. ¿Ya viste la casa esa de los renos? ¿Ya viste los renos ahí? ¡Ay, qué belleza! Esos son alpinos. ¡Ay, no! Eso está muy lindo. Una foto con los percherones estos, mira. Nomás no les vayan a dar una patada. Una patadita de esas. Hombre, está peligrosa. Está muy bonito el lugar, ¿eh? Lo que sea de cada quien. A ver ahí con los... Cuidado con los caballos. Estos tiran mordidas. Sí. Medieval, antiguo, y un hotel ahí, mire qué lindo hotel, y un lago a izquierda, que de verano cuando hay sol, pues ahí, mira a la direita, a ruina do castelo, a capela pequeña, vean para atrás, miren para hacia atrás, parte do castelo restaurado, lindo. La madera la tendrán guardada que se ve menos, pero todas las casas tienen madera, todas las casas tienen madera así amontonada para el invierno, bueno, para el invierno y para cuando hace frío. Todas las casas, ven, tienen chimenea, lareira, todas. Miren los tetos, miren los tejados. Todas las casas tienen chimenea. Todo en el interior está preparado para el frío. Todo en el interior está preparado para el frío. ¿Eh? Porque aquí calor o sol, claro, no verá un ten días con calor y con sol, ¿cómo no? Pero no todos. Entonces aquí tienen meses de frío y poco tiempo de sol y calor. Entonces todo está preparado, no interior, en el interior todo está preparado para el frío, para el frío. Madeira, no interior, mucha madera en el interior. A veces o xao, el suelo está quechiño. A veces el suelo de las casas está calentito para poder caminar descalzo, caminar descalzo y quechiño, calentito, con esa calefacción debajo del suelo, con esa calefacción en la calle. Entonces todo preparado para el frío, todo está hecho para el frío. Aquí en verano, cuando hace calor, pues nos asfixiamos, directamente nos asfixiamos. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir a janela, tenemos que abrir la ventana. Vamos. Para pocos días, para pocos días, no precisamos, no colocamos, abrimos a janela, se abre la ventana. Pero sin, claro, eso de día, durante el día, durante la noche, la temperatura podía bajar todavía, ainda más. Miren las fachadas.
la permission, nous sommes heureux de vous présenter notre programme des chansons de Chine. Nous espérons que les autres pleurs. Signore e signori, benvenuti alla nostra serata dolorese e vi auguriamo buon divertimento. Grazie. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la estatale di Bolesa. Y esperamos que se divertan. Temos que ver a izquierda, tenemos una vista perfecta del trampolín. Miren a la izquierda, la línea blanca donde caen los deportistas. Ahí en ese estadio, es un estadio cerrado, fechado, tienen capacidad para 28 mil espectadores, 28 mil personas tienen lugar ahí en el estadio olímpico. Recuerden, Juegos Olímpicos en el 1964, 1976 y en enero del 2012 los Juegos Olímpicos de la Juventud. De la fundadora de la fábrica de campanas. Ustedes tienen la posibilidad de ver a foto en la esquina de la familia, a fundadora de la fábrica que hicimos a la izquierda. Agora vamos a ter à esquerda a praça onde temos os sinos, a parte de atrás da fábrica, atenção, como a placita que temos aqui detrás, esse patio que tem as campanas, tranquilos, depois temos que descer pela mesma rua, tranquilos que depois vamos a bajar por la mesma calle. Temos uma igreja muito linda, todas as pessoas aqui falam que é a igreja mais linda do Tirol. My poor beer so seen, my wood down, my photo, they sign for it the light. Gibt's irgendwas zum Feiern, dann sein die zwar a fight.
hay tumbas nuevas, tienen que ver que hay varias que tienen una cruz de madera, son las tumbas nuevas. El primer año, siempre la tumba o túmulo nuevo de una cruz de madera, tiene una cruz de madera, porque tenemos un cambio fuerte de temperatura entre el verano y el invierno. Ya les cuento. Adelante, ahora que miremos, van a ver a la derecha el monasterio de los premonstratenses. Los premonstratenses son una orden germánica muy conocida en estos países. A derecha, o monasterio de los premonstratenses. Os túmulos novos ten que ver ahora, os túmulos que te una cruz de madera. Las tumbas de cruz de madera. Después de los condes de Andes, teníamos aquí a los condes del Tirol, que le dan el nombre a esta región, Tierra entre Montañas. Un nombre perfecto porque estamos en el corazón de los Alpes. Yo puedo decir así que Innsbruck es como una perla, una pérola protegida por las montañas. Así es. Este arco de triunfo tiene dos lados. El lado sur, ahora a la izquierda, el lado alegre, representa la boda, su casamento de Leopoldo II con María Luisa de España. El lado norte es el lado triste de la muerte. Representa la muerte del emperador Francisco Estefan de Lorena, el esposo de la emperatriz María Teresa, quien muere durante la fiesta del matrimonio de casamiento. Así la emperatriz María Teresa pensó que lo mejor fue dejar el arco de triunfo con dos lados, alegre o casamento, en la boda, el norte, el triste, la muerte. Gobierno, porque aquí tenemos adelante a la izquierda la casa de gobierno que le dio el nombre a la plaza. Este arco blanco también es llamado el arco blanco de la libertad o de los caídos, porque representa o recuerda los 6 millones de judíos que mueren en los centros de concentración de Austria. Así, aquí en Innsbruck no tenemos centro de concentración, pero cerca de Viena sí. Yeah.
Paris y